Hola, muy buenas noches a todos los que nos ven hoy a través de sus cámaras, de sus pantallas. Es un concierto virtual el día de hoy, como lo hemos hecho a transcurso de este mes, que ha tenido un éxito mejor de lo que nosotros mismos esperábamos cuando iniciamos este proyecto de conciertos virtuales. Ya tenemos una agenda de 2 meses y personas de otros estados, de otras ciudades, interesados en venir a participar en este proyecto de la Casa de la Cultura de Jiquilpan, Michoacán, aquí en este bello auditorio, que ahora está con nosotros un grupo que tiene aproximadamente un año conformado, con un talento y con una calidad magnífica, como lo van a escuchar, con una interpretación que hace que cada uno de los que estamos escuchando esta música nos hace sentir unas sensaciones y nos tocan unas fibras muy dentro de nosotros. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, al licenciado Claudio Méndez, nuestro secretario, por brindar el apoyo para que esto sea posible, para que podamos llegar a cada uno de ustedes como lo estamos viviendo ahora en esta nueva era, en este nuevo tiempo con esta contingencia. No se pueden realizar aún conciertos en vivo, conciertos con personas aquí. En este auditorio solamente se encuentra el grupo y todo el personal técnico para poder lograr esto de la mejor calidad. En este tipo de proyectos todos aprendemos, todos salimos con un nuevo conocimiento, como hoy todos los que están aquí, los muchachos, una nueva experiencia van a llevar, un nuevo conocimiento, y espero que esto los lleve a más allá, porque yo creo en ustedes y sé que pueden lograr llegar hasta el infinito y más allá. Tienen mucho talento, 2 o 3 cuestiones de madurez, que se va a ir trabajando día con día, lo van a ir consiguiendo en estos escenarios. Y para todos los músicos de esta región, invitarlos, aquí tienen sus puertas abiertas. Esta Casa de la Cultura es de todos y para todos. Sin más, los dejo con el grupo Meraki. Mucho éxito, muchachos, muchas felicidades. Quisiera devorarte a besos y no sé cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca, loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión. Loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón. Y con solo una mirada siento la con tus besos,
pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón. Desnudar tu piel y amarte, porque tú me vuelves loca de amor. Tú me provocas, corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Porque tú me vuelves loca de amor. Tú me provocas, corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón, loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón. Me importas tú y tú, y solamente tú y tú y tú.
perdonas si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo. Decirle que te amo, ¿cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Ya la quiero, ya a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresas, no me dijiste, y sin más nada. Pero fue así. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Ya la quiero, ya a ti te olvida. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te aferres. Thank you.
tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ahí en casita, en el trabajo, donde sea que se encuentren, que nos estén viendo. Muy buenas noches. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta transmisión, por tomarse el tiempo de escuchar nuestra música. Nosotros somos el grupo Meraki Acoustic Show de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Y estamos muy, pero muy agradecidos por la invitación, por el espacio que nos hizo la Casa de la Cultura de Jiquilpan para estar aquí el día de hoy presentándoles nuestra música. Esa invitación para pertenecer a este gran proyecto que tiene por nombre Conciertos Virtuales. Como ya lo mencionaba hace un ratito el maestro José Rolfo, que ya más o menos tiene un mes y ya tiene una agenda todavía más larga. Esperemos que sea un proyecto bastante fructífero y que pueda dar la oportunidad a grupos como nosotros, a grupos locales, a grupos que van iniciando, a grupos que tenemos un sueño de lograr algo, un sueño de llegar a trascender, a transmitir algo con nuestra música. Entonces, para poder continuar con esto, primero que todo tenemos que agradecer a la Casa de la Cultura de Jiquilpan, como ya lo mencionaba, por supuesto al licenciado Claudio Méndez, secretario de Cultura del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias por hacer esto posible, porque sin el apoyo en conjunto de todos los sectores, de todas las células, no se puede. ¿Sí? Y por supuesto, muchísimas gracias a Everrey, Everrey que también está apoyándonos bastante con el hecho de transmitir esto, de abrirnos las puertas y el tiempo para sus pantallas. Esperemos que les guste mucho este proyecto, esperemos que les guste nuestra música, ojalá podamos transmitirles algo y ojalá pudieran apoyarnos, pudieran seguirnos regalándonos algún like, alguna reacción, compartiendo nuestro trabajo. Es una manera en la que nos apoyan y no les cuesta ni un pesito, y créanme que nos ayudan muchísimo, nos ayudan bastante. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Ojalá puedan acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Vamos a continuar con algo un poquito más tranquilo, un par de boleros que seguramente todos allá conocen en casita. Ojalá y les guste. Recordar cómo te perdí.
quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer y te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor. Pero allá, tal como aquí, en la boca tienes ya sabor.
pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llegas ya. Sabor a mí. Sabor a mí. Muy bien, pues aquí quedaron dos temas, dos boleros. Seguramente más de alguno conoce o le trajo algún recuerdo. Nosotros, platicándoles un poquito de quiénes somos, de cómo nos conformamos, cuál es nuestra visión. Como ya lo comentaba al principio, nosotros somos un grupo de Jiquilpan, Michoacán. Hace aproximadamente un año, por no decir exactamente, nace una idea de crear un proyecto, un algo diferente, en el sentido de que es muy común el hecho de ver la música regional mexicana, como puede ser el mariachi, como puede ser la banda, como puede ser el norteño. Y algunos de nosotros que estuvimos y estamos durante mucho tiempo en el ámbito de la música versátil, pues sí decidimos hacer algo un poquito diferente. Hace un año nace la idea de, como ustedes ya escucharon, empezar a experimentar un poco en la cuestión de ritmos, en la cuestión de géneros musicales. Como al principio, por ejemplo, si nos sintonizaron desde el principio, tocamos una bossa nova, algo que es un poco común dentro de la música comercial. También tocamos algo de reggae. En este momento acabamos de tocar dos piezas de boleros, entonces sí es, digamos que, una pequeña variación. Estamos tratando de experimentar y darle un toque propio, ¿sí? La mayoría de las canciones que tocamos, a pesar de que son covers, por así decirlo, tienen un toque bastante personal, porque estamos tratando de crear un sonido más propio, ¿sí? Las canciones, como ustedes pudieron observar, pues tienen arreglos muy personales, ¿sí? Cosa que a lo mejor va a ser difícil que puedan escuchar a géneros así, con esa transformación, con esos arreglos, y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando hacer algo un poquito diferente y pues entregar todo lo que tenemos. Para contextualizar un poquito, para aquellos que se pregunten acerca de nuestro nombre, Meraki, erróneamente en algunas ocasiones llegué a decir que era una palabra del español, me equivoqué, una disculpa para cuando lo dije. Resulta que eso tiene mucha más profundidad, esta palabra viene del griego y en sí no tiene una traducción específica. Resulta que Meraki, aparte de ser como una palabra, realmente es como una filosofía. Una filosofía que se puede adaptar a cualquier cosa cotidiana. ¿Y en qué consiste esta filosofía? Pues consiste en que tú vas a entregar toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, todo lo que tú puedas entregar a cualquier cosa. En nuestro caso, eso es lo que buscamos. Nosotros buscamos entregar todo lo que tenemos hacia nuestra música, entregar nuestro corazón, nuestra alma, todo a la hora de interpretar cualquier tema, a la hora de entregar la música a todos ustedes. También, aparte de que nosotros estamos experimentando con los ritmos, con los géneros, con los covers, me gustaría mencionarles que también estamos ya introduciendo música de nosotros, música inédita. Posteriormente vamos a estar publicando un disco que prontamente esperemos esté en las redes sociales. Ese va a ser el primero de covers y el nuestro segundo material discográfico. Esperemos que ya en absoluto sea de puros temas inéditos, para que si pueden y gustan apoyarnos, también por ahí en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram, estamos como Meraki Acoustic Show. Ya tenemos varios videos circulando, dos videoclips, uno que es con el tema que iniciamos, que es Loca, la versión bossa nova, y el otro que es Sabor a mí, que es el tema que acabamos de interpretar. Vamos a continuar con nuestro programa y me gustaría comentarles que este tema que sigue es un tema propio, es un tema que yo escribí hace mucho tiempo.
es un tema instrumental, a manera también de empezar a experimentar, como les comentaba, aparte de que hay mucha música que tiene su letra, que tiene su historia, también es muy bonito y nos gusta mucho el hecho de tocar temas instrumentales, porque también podemos transmitir algo aún sin palabras, esa es nuestra idea. Este tema tiene por nombre Amanecer, de su servidor Ricardo Álvarez. Thank you.
que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser. Thank you.
it slips away. And all your money wants another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the Muy bien, pues estamos por terminar nuestro programa. Ojalá que les haya gustado muchísimo. Ojalá que lo hayan disfrutado como nosotros, aunque estemos un poquito nerviosos. De todos modos lo disfrutamos. Sí, ya que estar aquí, pues aunque a veces parece muy fácil, hay quienes dicen que los músicos pues nomás nos subimos un ratito al escenario y pues ya es todo, ¿no? Pero pues tan solo para poder montar cualquier canción, cualquier tema, requiere muchísimo tiempo, muchísimo ensayo. En el caso de las agrupaciones, pues saben que es muy pesado, porque para este ratito que estamos aquí con ustedes, pues requiere mucho tiempo de ensayo, mucho tiempo de trabajar y estar haciendo una cosa y otra para poder presentarnos aquí. Pues son mucho tiempo de preparación. Entonces, queremos agradecer infinitamente al maestro José Arnulfo, la Casa de la Cultura de Jiquilpan, por esta invitación. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por darnos la oportunidad de presentarnos aquí, de presentar nuestro trabajo, de presentar nuestra música. Ojalá haya sido de su agrado. Por supuesto, agradecer al licenciado Claudio Méndez, Secretario de Cultura del Estado de Michoacán, que sin él pues esto no es posible. De verdad, muchísimas gracias a todos los que hacen este posible, a todo el equipo de producción, todos los que nos ayudan, al equipo de cámaras de TV Rey, al equipo de producción de nosotros, al buen Paco, muchísimas gracias. Créeme que nos ayudaste más hasta de lo que debías, de verdad, muchísimas gracias. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Y antes de terminar, pues me gustaría también presentarles a los elementos de esta agrupación. Vamos a empezar por cómo nos fuimos integrando. Este proyecto nace de una idea de su servidor y que le compartía a nuestro cantante oficial. Él es Luis García, de aquí de Jiquilpan. Con él iniciamos este proyecto. Le agradó mi idea, le agradó la idea de hacer algo diferente, de hacer algo lo mejor posible, de entregarnos a un proyecto. Y desde el principio ha estado aquí conmigo a la mano. Posteriormente hicimos la invitación a nuestra cantante Erika. Buenas noches, ¿qué tal? Erika, ella es como la mera jefa, es la mamá de los pollitos. Ella es la que nos controla de todo nuestro desorden. Cuando le platicamos la idea a ella, pues a mí le agradó muchísimo, le agradó bastante. Ella estaba prácticamente retirada de la música. Decía que ya estaba cansada de hacer lo mismo, de repetir cosas, y al proponerle a nosotros nuestro proyecto, nuestra idea, le encantó y ha estado con nosotros desde el principio. Y pues la mala noticia con ella es que es su última presentación. Ahora sí que ahora es su despedida. Por cuestiones laborales, le salió una oferta de trabajo bastante buena y pues al contrario, nosotros la apoyamos muchísimo. Nosotros no somos de los que vamos a detener a un compañero para que él fluya y haga cosas mejores. Todo lo contrario, le deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por todo lo que aportó a la agrupación. Muchísimas gracias de corazón. Gracias por todo y pues aquí andamos. ¿Sí? No vamos a llorar, ¿eh? Acá a mi derecha, a la orilla, pero no menos importante, un gran compañero de trabajo, un gran amigo. Hace muchísimo tiempo que nos conocimos,
Y recuerdo que desde aquel entonces teníamos como esa espinita, esa idea de hacer algo, de decir, aquí hay talento, aquí hay posibilidad, aquí hay modo de hacer algo bien hecho, vamos a hacer algo bien hecho. Desde aquel entonces estuvimos platicando, poquito tiempo atrás nos quedábamos después de los eventos, porque trabajamos también en otro grupo juntos, y platicábamos del proyecto, y platicábamos de que hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y créanme que las cosas no llegan solas, las cosas llegan a base de mucho trabajo, a base de mucha insistencia, porque si uno se sienta en su casita y piensa que las cosas van a llegar, pues créanme que no. Sí, te tienes que parar, te tienes que salir de tu zona de confort y tienes que buscar. Buscar y buscar y buscar sin cansarte, tocar puertas y hacer lo que tengas que hacer. Hace aproximadamente, como les mencionaba, un año, estábamos solamente nosotros tres en un cafecito tocando. Nace la idea y gracias a Dios y gracias al esfuerzo y al trabajo y gracias a todas las personas que nos dan la oportunidad y nos apoyan, un año después estamos aquí en este maravilloso escenario, en este gran proyecto, y créanme que eso es a base de mucho trabajo. ¿Sí? Las cosas no llegaron solitas, y mis compañeros los pueden constatar. Nos costó muchas peleas, muchos corajes, mucho de todo para poder lograr algo. Ya me salió el tema con Eloy. Eloy se nos une y tiene el mismo ideal, tiene las mismas ideas, la misma mentalidad de querer hacer algo bien hecho. Él es Eloy Álvarez, de aquí de Jiquilpan, en los teclados, violines, sintetizadores y en los chistes también. De este lado tenemos a un percusionista que cuando le dije también no lo dudó dos veces. Recuerdo que al principio lo único que me dijo, ¿sabes qué? No tengo percusiones. Yo le dije, no te preocupes, aquí vamos a hacer lo posible, aquí se va a trabajar. El chiste es alguien que quiera ponerse la camiseta, alguien que quiera pues, echarle ganas. Y no lo dudó dos veces y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todo, hermano, por todo el apoyo, por todas las veces que estabas ahí, aun cuando no podía o cuando te costaba trabajo. Muchas gracias. Él es Marco, de la ciudad de Zaguay. Y aquí a mi izquierda, otro gran amigo, gran compañero de hace mucho tiempo, también de Zaguayo. Somos casi mitad de mitad de Zaguayo y Jiquilpan. Nos decimos que somos hermanos, nomás nos falta la sangre porque hasta el apellido tenemos igual. Él es Víctor Ábalos, de la ciudad de Zaguayo, bajista, guitarrista, tecladista, cantante, compositor y de todo un poco. También vino a poner, ahora sí que lo que hacía falta en esta agrupación, aparte de que es un buen músico, de que es un gran cantante, aparte de eso también vino a traernos la oportunidad de grabar temas de él, temas inéditos, como les comentaba hace ratito. Próximamente esperemos estar ya estrenando esos temas, ojalá sean de todo su agrado. Y por último, pero porque es la consentida, no por otra cosa, y porque es la que recientemente acaba de integrarse con nosotros, de aquí de Jiquilpan, ella es Jenny Santoyo, la consentida del grupo, que vino ahora sí que a poner como la cereza del pastel, porque pues, su voz tan melodiosa y su versatilidad de poder cantar diferente música, de cantar hasta en inglés, nos sorprendió y dijimos, bueno, vamos a aprovechar. Y muy comprometida también con el proyecto, y eso pues nos gustó bastante. Cuando hicimos el casting, fue la primerita que me mandó mensaje, creo que fue la primerita en llegar al casting, pues fue la que se quedó, ¿sí? Con su mamá, porque saludos para su mamá, muy buena señora que la acompañó y vio que todo estaba bien, y dijo ok, estaba comprometida, le pregunté que si incluso podía salir del país de inmediato, y ella dijo que sí, estaba tan decidida que ella no dudó en nada, todo lo que le decía yo decía sí, vámonos. Y aquí está con nosotros, muchísimas gracias. Pues nosotros en general, aquí somos el grupo Meraki Acoustic Show, tu servidor Ricardo Ábalos, representante del grupo. Estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten, para cualquier tipo de eventos, ahí están nuestros datos. De antemano muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo al maestro José Arnulfo por la invitación. Cedo el micrófono al maestro José Arnulfo para despedirnos.
Bueno, muchachos, muchas gracias, la verdad. Muy contento, y creo que todos los que hemos disfrutado de este magnífico concierto, estamos emocionados. Yo me dedico a esto desde niño, a la música, y hoy pudieron lograr tocar algo adentro de mí, sentir algo a la hora de escucharlos, y esa es la señal de que van por buen camino. Sigan por ahí, tienen una sensibilidad natural y la cual deben aprovechar, porque si el público que está del otro lado de la cámara ha sentido lo que yo, creo que el éxito está logrado. Lo otro es el trabajo de cada día, el trabajo que viene de un sueño que empezó con el sueño de Ricardo y fue invitando a más personas a un bien común, a un sueño. Y todos los sueños en este mundo están hechos para hacerse realidad. Pero no es tan fácil como ya lo dijeron. Entonces, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Trabajar día con día, cada día más fuerte que el otro y otro día más fuerte. Pero sé que lo lograrán y quiero que sepan que cuentan con el apoyo de su servidor, de esta Casa de la Cultura, y de creo que ahora de aquí en adelante todos los que ya los han escuchado. En esta región es rica, en este Jiquilpan es rico en talento. Lo único que tenemos es unir las fuerzas para llegar a donde cada uno de nosotros queremos llegar con nuestro sueño. En el camino nos vamos a encontrar personas que nos van a decir: no se puede, no lo vas a lograr. Pero cada no se puede y cada no lo vas a lograr, ustedes no los vean como un obstáculo, véanlo como una meta más. Porque cuando una persona te dice que tú no puedes, es porque vas avanzando. Cuando una persona te dice, vas mal, qué mal se oye, te vas a morir de hambre, quiere decir que vas mal. Porque si te han dicho o te dijeran lo contrario, va a llegar el momento en que dices, ya lo logré, ya lo tengo, logré mi sueño, y no es cierto. En la música el sueño es como los números, es infinito. Y en toda la vida que vamos a estar dedicándonos a esto, quizá no lo vamos a alcanzar, quizá no lo vamos a lograr, y vamos a nacer y nos vamos a morir siguiendo ese sueño. Pero vamos a llegar lo más lejos que se pueda, y yo sé, hoy lo viví, hoy lo sentí. Ustedes lo pueden lograr, muchachos, tienen demasiado talento. Felicidades, Ricardo. Avalo tu proyecto, como ya lo habíamos hablado, y lo reitero, cuentas conmigo. Y vamos no solo a tocar en este teatro, vamos por todos los del mundo, porque se puede. Lo lamento que te vas, tan bonito. Pero no te preocupes, eres parte de este proyecto, como ya lo dijeron, lo vas a llevar en la sangre. También es muy importante, como lo mencionaron, los papás, porque si no te dejan, no estás aquí. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, al licenciado Claudio Méndez, Secretario de Cultura, Paco, Juan Carlos, que siempre están al pendiente de que esto suene y se vea bien, la empresa de TV Rey, a Robert, es una empresa preocupada realmente en esta región por la cultura. ¿Y qué puedo decirles? Aquí estamos. ¿Qué les puedo decir? Están en la tele. Es la prueba de que están con nosotros. Es la prueba de que somos un equipo. Y con un equipo puedes lograr todo. ¿Y cómo se hace? Con unión, con hermandad, como ya lo mencionaron ahorita. No se ocupa tener la misma sangre. No se ocupa tener los mismos gustos. Se ocupa de tener una sensibilidad y un sueño en común. Y lo demás va a llegar solo. Muchachos, nos deleita con una pieza más. Muchas gracias por estar aquí y esta es su casa. Hasta la próxima. Gracias a todo el público que nos está escuchando y nos está viendo. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.